Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa. A España le habría ido mejor sin Pedro Sánchez. Esta afirmación la hacen desde dentro de su propio partido. La hizo hace dos días un varón socialista, el aragonés Javier Lambán. La habrán escuchado hasta la saciedad estos últimos días, pero pocas horas después de pronunciarlas, de haber practicado ese boca-chanclatismo, podríamos decir, él mismo reculó. Se dio cuenta de que estaba metiendo la pata y quizá de que sus palabras estaban humillando al presidente del gobierno y, en definitiva, creando más problemas internos de los que ya hay de por sí. Pero en realidad sabemos, porque se publicó ayer, que hubo un toque de atención antes de recular, ¿no? Y fue de la mano, según las informaciones, del secretario de Organización del Partido Socialista, de Santos Cerdán, y sin embargo hoy Lambán ha dado una entrevista para explicar qué es lo que ha sucedido. ¿Le llamó el señor Santos Cerdán para darle un toque y para que reculara? Pues según él, no. En absoluto fue acatando ninguna clase de instrucción de Ferraz ni de Moncloa. Lo hice como lo hago todo, hablando con mi entorno, con las gentes que me acompañan en el gobierno de Aragón y dejando absolutamente claro que al presidente del gobierno de Aragón no le marca el paso ni le da instrucciones ni Moncloa ni Ferraz. Que para eso soy el presidente de Aragón, ¿no? A mí nadie me dice nada. Bueno, ha añadido que efectivamente hubo una llamada, pero que fue él, que salió de él, fue él el que le explicó a Cerdán que iba a salir ante los medios para hacer precisiones respecto a lo que había dicho el día anterior, pero que en absoluto fue acatando ninguna instrucción. Es importante si hubo llamada para corregir esa conducta o no la hubo. Bueno, pues para mí sí que es importante también, porque en el gobierno no quieren seguir apagando más fuegos, porque bastantes tienen ya con sus socios de gobierno y con las meteduras de pata, ¿no? Y los líos en los que les meten semanalmente. Y ante los que siempre han velado por los intereses socialistas, los históricos del partido, y que salen a quejarse por las políticas de Sánchez, el partido los aparca. Esto es literal, ¿eh? O sea, no les invitan a actos importantes. No vaya a ser que se cruce un periodista, un micrófono, y empiecen a largar, para que no tiren piedras sobre su propio tejado. Pero se ve que en esa estrategia de silenciamiento, de vez en cuando algunas voces se cuelan, como la del expresidente Felipe González, realmente crítico con las políticas de Podemos, compradas por Pedro Sánchez, pero también algunas del propio presidente. Por ejemplo, lo que ocurrió nada más firmar el acuerdo para la investidura, ¿no? El reparto de sillones en el Consejo de Ministros, que salió rápidamente Felipe González a denunciar que, hombre, esto de hablar primero de los sillones y después de cuáles van a ser las políticas, pues que no era una postura aseada, ¿no? Ha denunciado la crisis institucional en la que estamos sumidos, ha criticado los indultos a los independentistas, ha denunciado la figura del relator, ¿se acuerdan?, en las conversaciones con el gobierno catalán. Y hoy ha vuelto a hablar para, entre otras cosas, ahora vamos a escucharle en varias de las declaraciones que ha hecho Antena 3, hoy ha criticado la ley del solo sí es sí. Y yo creo, honradamente, la ley está mal hecha, porque podía haber habido una decisión judicial que uno diga, es que es una decisión judicial equivocada, pero la cadena de decisiones basándose en la propia ley que se han producido no es, digamos, no es un defecto de jueces a los que llaman machistas, que es absurdo. Bien, porque por un lado se mete con la incompetencia del Ministerio de Igualdad y por tanto también con el ala socialista, también tras ver que le han colado pues una gorda, ¿no? Y también que más de 40 violadores se han beneficiado a estas alturas de esta ley y 13 ya han quedado en libertad. Pero el dardo a Sánchez, el más explícito, ha llegado un poco más tarde cuando Felipe González ha hablado de la equivocación que supone eliminar el delito de sedición y que beneficia a otro tipo de delincuentes, ¿no?, a los políticos catalanes que quieren acabar con la unidad de España. No es lo mismo el desorden público, la gente se mueve en la calle, que protesta, que no sé qué. Y otra cosa es que las autoridades, los representantes políticos, lleven al Parlamento leyes de desconexión, regulen una república independiente con su sistema político, facultades del presidente. Esto no son desórdenes públicos. Por tanto,
si han pretendido tipificar lo que ocurrió entonces, la tipificación ni se ajusta a la realidad ni tiene comparación con ninguna de las legislaciones. Las legislaciones europeas, ¿no? Decía, pero le pisaba la periodista. Bueno, pues tenemos a otro socialista más que le lleva la contraria a Sánchez, ¿no? Normal que lo quieran silenciar. Es que es incómodo, ¿no? Que salga alguien de tu propio equipo y que te afee la conducta. De entre los tuyos, de entre tus propias filas, ¿no? Aunque esté jubilado. Pero esto ya se va a acabar. No me refiero a que Sánchez a partir de ahora le vaya a empezar a gustar lo que vayan a decir los críticos, sino que tendrá que acostumbrarse a que estos lo hagan de manera conjunta. Fíjense qué información tan interesante leemos hoy en The Objective a Luca Constantini, diciendo que hay exdiputados, expresidentes, exministros del Partido Socialista que se están moviendo ya para agruparse en una plataforma para poder debatir y criticar las decisiones del gobierno. Pretende alimentar un movimiento crítico dentro del partido para que no se oiga solamente una voz, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sí, hay algunos varones que de vez en cuando pues salen a decir, pues, a llevar la contraria a lo que dice el Ejecutivo. Pero no es lo normal, ¿no? Entre las personas que van a montar esa plataforma, dicen que les tiene muy preocupados la derogación del delito de sedición. O también un posible pacto para un referéndum en Cataluña. Y fíjense lo que dicen, es un entrecomillado. Es un gobierno más preocupado por seguir en el poder que en las necesidades de los ciudadanos. Hay un sentimiento de profunda indignación. Esto lo están diciendo ellos. Bueno, este grupo aspira a viajar por toda España para participar en diferentes actos, en foros, para que se vea que el PSOE está vivo. Más entrecomillados. Contestamos públicamente al presidente. Está radicalizado y nos preocupa lo que está haciendo. Que acuda al Senado con un periódico en mano, señalando directamente a los periodistas que no le gustan, ¿eso qué es? Esto dicen. Pero también les preocupa la colonización del Tribunal Constitucional, los pactos con los proetarras de Bildu, la malversación, la podemización del PSOE, muestra de ello es la ley del solo sí es sí, con el ataque también a los jueces incluido. O sea, consideran que al final Pedro Sánchez ha eliminado la crítica interna, la disidencia, y por eso quieren captar a todos los sectores críticos de todas las ramas dentro del partido, los feministas, los sindicales, los de que tienen que ver con el mundo de la justicia. Y además ellos mismos dicen, es que estamos preocupados por cuándo se va a ir Sánchez. Si es que se va, ¿no? Pero bueno, ellos dicen, si se va Sánchez, ¿qué va a quedar después del Partido Socialista? Pues tenemos que movernos, ¿no? Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Bueno, otra de las noticias más importantes del día ha sido la de la publicación de los datos de empleo. Según el SEPE, las oficinas, el antiguo INEM, que pertenecen al Ministerio de Trabajo, el paro ha bajado en el mes de noviembre, según las personas que se han registrado en esas oficinas. Y respecto a octubre, hoy hay 33.000 parados menos. Esto es algo que no suele ocurrir en los meses de noviembre, que es un mes que tradicionalmente aumenta el desempleo. Lo ha hecho en 21 ocasiones en la serie histórica, aumenta el paro, y solamente 6 ha bajado. Una de ellas ha sido lo que hemos conocido hoy del mes pasado. Y con estos datos de hoy se supone que en España hay 2.800.000 parados. Y esto, claro, no me refiero al número de parados en general que les acabo de dar, sino a la contextualización de cómo ha bajado el paro en un mes de noviembre cuando no suele hacerlo, pues esto lo ha celebrado hoy el Ejecutivo. Han salido varios ministros en tromba, desde Isabel Rodríguez hasta José Luis Escrivá. Es un éxito colectivo el que hayamos hecho una reforma laboral que esté cambiando las condiciones de trabajo de los españoles y de las españolas, que esté dando más oportunidad, que en un mes de noviembre como este hayamos conseguido que el paro descienda más que o tanto, nunca tanto como en los últimos 15 años, es sin duda un motivo de celebración. El dato de empleo del mes de noviembre es extraordinariamente positivo. Podemos anticipar probablemente que los datos de diciembre van a ser también buenos, porque nosotros que miramos los datos diarios vemos un poco cuál ha sido el final de noviembre y la dinámica de entrada en diciembre. Y con esa perceptividad yo puedo
intuir que los datos de diciembre también van a ser buenos, como han sido los de los últimos 19 meses. Bueno, ¿saben qué ocurre? Que estos optimistas datos poco o nada tienen que ver con cómo se está comportando nuestra economía en estos momentos, donde todos los indicadores muestran un estancamiento claro, por no hablar de que seguimos sin alcanzar el nivel anterior a la pandemia, como sí han hecho todos los países de nuestro entorno. Y aquí es donde debemos detenernos, porque ustedes ya han oído hablar de los contratos fijos discontinuos, llevamos un año hablando prácticamente de ellos. Es, por si acaso hay algún despistado, ¿no? Es esa nomenclatura que le ha servido al gobierno para enmascarar a la gente que no está trabajando, es decir, que está parada, pero no la cuenta como tal. Son personas a las que antes se les hacían contratos temporales, imagínense, en la hostelería, ¿no? Para trabajar en los meses de verano, que es cuando vienen casi todo, se condensa ahí todo el turismo de España, ¿no? O empresas de alimentación, empresas cárnicas, donde las rotaciones son el pan de cada día, ¿no? Mediante los cuales estos trabajadores, imagínense, trabajan 4 meses... y luego dejan de hacerlo otros 4, es como si descansara, por alguna manera, y luego se vuelven a reenganchar otra vez, ¿no? Es una cosa así como intermitente. Bueno, pues esos 4 meses que no trabajan, ahora con la reforma laboral, no cuentan como parados. O sea, no se ponen el despertador, se hacen el café y se van a trabajar, porque no están trabajando. Y, bueno, llevamos meses alertando de ello. Y no solo me refiero a los periodistas o a los analistas, sino también a los políticos. Y lo más importante, los centros de estudios, los expertos en esto, ¿no? Para los que la estadística es casi una religión y ahora, de repente, pues esto queda en entredicho. ¿Por qué? Pues porque si no cuentan como parados, cada mes, cuando el SEPE nos facilita los datos, hay miles de trabajadores que aparecen en activo y no es así. Son trabajadores fijos discontinuos, pero sin actividad. Pero en la estadística ofrecida por los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social aparecen entremezclados, ¿no? Como los que sí tienen un contrato en vigor y van a desempeñar su puesto de trabajo. No sé en sus pueblos, pero en el mío esto se le llama juntar churras con merinas. Todas las ovejas juntas, ¿no? Y lo peor de todo es el objetivo que puede haber detrás de todo esto. Esto lo ha denunciado recientemente la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que apunta a que al cierre de octubre había más de 400.000 fijos discontinuos que no se han contabilizado en las cifras del paro registrado. Pero no han sido los únicos. El Círculo de Empresarios ha dicho lo mismo. Funcas, BBVA Research, el Instituto de Estudios Económicos, todos denuncian esa falta de transparencia en los datos. Pero la respuesta del gobierno es siempre la misma. Primero decían que esa acusación, pues, la estaba haciendo algún sector de la clase política para distorsionar los buenos datos de empleo, pero después pasaron a decir que este tipo de contrato, el fijo discontinuo, lleva existiendo desde los años 80. Y precisamente ese es el argumento que ha dado hoy el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Primero, la contratación de trabajadores fijos discontinuos es una contratación que existe en nuestro país desde hace décadas, creo que incluso desde antes de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, porque es una contratación vinculada a los servicios estacionales. El drama de esta contratación es que nunca ha sido utilizada, lamentablemente, porque durante décadas aquí se ha preferido hacer frente a las labores estacionales a través de contratos eventuales, trabajadores de usar y tirar, que los uso para la campaña y los dejo sin derechos una vez que la campaña ha terminado. Esto ha sido drásticamente corregido por la reforma laboral. Claro, señor Pérez Rey, es que el debate no es si este tipo de contrato es nuevo o es una herramienta falsa. El problema es que desde que entró en vigor la reforma laboral, hace un año, se han firmado 2 millones de contratos de este tipo. Así que imagínense lo que ocurre cuando miles de esas personas, de esos 2 millones, están en ese periodo de no actividad y no pueden trabajar, pues no están siendo contabilizadas. Pero bueno, esto al Ejecutivo no le preocupa, ni lo más mínimo. Fíjense en cómo lo ha vendido hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En toda Europa, los fijos discontinuos y en España, desde la orden del 11 de marzo del año 85, es decir, 37 años, pero no solamente en España, es que en toda Europa los fijos discontinuos se miden exactamente como se ha hecho desde el año 85 en nuestro país, por una razón muy sencilla.
y es que no están en una búsqueda activa de empleo. Es muy curioso que organismos económicos desconozcan este dato. Bueno, y por si había dudas de que el Ejecutivo se podía quedar solo, después de la cantidad de analistas que piden rigor en los datos, ha salido hoy el secretario general de UGT, Unai Sordo, a echarle un capote. El contrato fijo discontinuo se computa exactamente igual ahora que hace 5 años o que hace 10 años. El contrato fijo discontinuo no ha cambiado en su forma de computarse en el desempleo. Por tanto, yo es una polémica que no acabo de entender. Los trabajadores fijos discontinuos se computan ahora y antes de una manera cuando están en activo, cuando están demandando empleo o cuando están inactivos. Y por tanto, no ha habido ningún cambio en ese terreno. Bueno, los entendidos en la materia reclaman claridad, pero permítanme además que les muestre lo que Yolanda Díaz hoy le ha dicho. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Imagínate descargarte así en el móvil, las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Dicho al Partido Popular, a Feijóo, que criticó desde el primer momento esta manera de contabilizar los parados. Estoy segura que el señor Feijóo y la derecha de nuestro país no piensa que en Galicia, en Madrid o en Andalucía se han maquillado los datos de paro. Supongo que ustedes conocen que la competencia en el registro e inscripción de los datos de paro es autonómica y el Servicio Público de Empleo lo único que hace es recepcionar esos datos. Es trampismo económico. Cuestionan las estadísticas y creo que esto es muy grave en nuestro país. Bueno, pues consultemos con los expertos. Don Florentino Felgueroso es investigador de FEDEA. ¿Qué tal, señor Felgueroso? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Dice la ministra Yolanda Díaz que, bueno, algunos partidos están haciendo trampismo con esto porque solamente hay que fijarse en la manera de incluir los datos de registro de los parados, que las competencias son de las comunidades autónomas, pero creo que el debate no está ahí. Bueno, eso es falso, además, porque si bien quienes registran son las oficinas de empleo que están en cada comunidad autónoma, quien realmente establece las reglas de contabilización y que dice a qué grupos pertenece cada uno, es el SEPE. Es decir, no. Y lo que ocurrió en octubre es que hay una comunidad autónoma, una única comunidad autónoma, eso es cierto, que ha hablado de lo que ocurrió en octubre, que fue la Consejería de Empleo de Andalucía, donde dice claramente en la nota lo que ocurrió, que hubo un cambio estadístico en octubre. Que si ya no es solo simplemente el hecho de que de lo que ha estado comentando usted, ¿no? De que ahora se contabilice uno como parado. Es que hasta octubre no se estaba haciendo bien. Y en octubre empezó a hacerse como debía hacerse. Entonces hubo un cambio estadístico importante que hace que tanto en octubre como probablemente en noviembre, pero tendrán que aclararlo también, pues obtenemos caídas del paro que son históricas. Ese es el problema. Es decir, realmente lo que pedimos aclaración y transparencia en FEDEA y en otras instituciones es este. Ha habido un cambio estadístico, un cambio de cómo contabilizar a los demandantes que se produjo en octubre y que ha tenido como efecto pues que estemos viendo ahora octubre y probablemente noviembre, pero hasta que no lo aclare no lo sabremos, a que tengamos datos extraordinarios, ¿no? Anómalos fuera de la serie histórica en estos 2 meses. Claro, el problema es que la serie histórica... Sí, dígame. Lo que realmente reclamamos, ¿no? Dicen, bueno, a ver, no vamos a discutir si se incluyen o no se incluyen. Pensamos que debería haber 2 series, una con ellos incluidos y una sin incluirse. Pero es que además, si uno se fija lo que pasó hasta octubre, es que no pasó nada. ¿Y no pasó nada en qué sentido? Que, hombre, pues se firmaron 2 millones de fijos discontinuos, aumentó además la tasa de pase a estaciones de inactividad. ¿Por qué? Porque los nuevos fijos discontinuos recogen estos contratos intermitentes, por ejemplo, de camarero de fin de semana. Uh-huh. Antes no, eran contratos temporales o contratos fijos a tiempo parcial, ¿no? Y ahora son fijos discontinuos por obligación. Bueno, pues no vamos ni a discutir ni esto. Con mucho la transparencia lo que indicaría es que tuviéramos acceso a 2 series, una con y otra sin. Pero es que en octubre ocurrió algo muy notable,
que es que hasta entonces no se veía nada en los datos, no se veía. Uno miraba la serie del año 2019 a 2022 y era exactamente la misma. Y a partir de octubre ya no. Entonces, claro, las variaciones de paro están sesgadas desde entonces. Entonces, uno sabiéndolo no lo puede interpretar como una mejora económica ni como una mejora derivada de la reforma laboral, sino simplemente como un ajuste estadístico. Claro, un ajuste estadístico que va a tener efecto, ¿no? Claro. De ninguna manera. Claro, y no le decía a Florentino que es un ajuste estadístico que, bueno, se produce sobre todo a final del año y que al final computará dentro de toda la serie del año completo, ¿no? Cuando se tengan que dar todos los datos del año y se estarán mezclando unos meses en los que se ha contabilizado de una manera con otros meses en los que se ha contabilizado de otra. Efectivamente. Claro, eso ahí hay un problema. Ayer, precisamente sobre esto, le preguntaron al secretario de Estado de Empleo y se enfadó mucho porque dijo que lo que se está haciendo es poner en cuestión la profesionalidad de miles de funcionarios en lo que tiene que ver con la pura estadística, ¿no? Pero bueno, no sé qué le diría usted. Pues que hay que respetar a esos funcionarios y, sabiendo la verdad, decir la verdad. Es lo que ha ocurrido. Y simplemente verla. Como lo que pasó en octubre, como anomalía no solo en el paro, sino todos los cambios que ha habido con el grupo de demandantes con relación laboral, que son los que están incluidos los fijos continuos, que ha sido completamente anómalo, y que además, bueno, es verdad que en la red solo hay una noticia, que es la de la Consejería de Formación de Empleo y Formación de Andalucía. Sí. Y ahí viene claro, es decir, el paro en uno compara la nota de prensa de octubre del SEPE y la de esta consejería y son dicen lo mismo, excepto que uno dice que ha sido mejora derivada de la reforma laboral y el otro lo que dice ha sido una mejora porque hemos cambiado, el SEPA ha impuesto un cambio de criterio estadístico, simplemente. Uh-huh. Ahí está escrito. Hay una alerta también del Instituto de Estudios Económicos que dicen, mire, si cambian la metodología tendría que hacerse a principio de año, de forma anunciada y además debe ser auditada. ¿Esto se ha hecho? ¿A usted le consta que se haya hecho? A lo de principio de año ya está claro que no, pero lo que ha ocurrido a partir de octubre, ¿sabe si se ha hecho? No lo quieren aclarar. Ah, no. Entiendo, sí. ¿Cuál es la propuesta que hacen desde FEDEA, ¿no? Porque hay algunos analistas que están diciendo que a lo mejor hay que empezar a fijarse en otros datos, ¿no? En las horas trabajadas, en la contabilidad nacional, ¿no? Para ver cómo está el mercado de trabajo en España. Bueno, las horas trabajadas las llevamos siguiendo desde la pandemia, sobre todo, ¿no? Lo que hay que pensar es que durante la pandemia, con el uso masivo de los ERTEs, evidentemente también teníamos un problema de contabilización. Serían contabilizados como empleados, pero las horas no las trabajaban. Y, por lo tanto, hombre, cuando uno quiere ver la evolución de la productividad, por ejemplo, claro, o la evolución del PIB, dice, bueno, pues no, esto no va con el empleo, evidentemente, si hay personas que no están trabajando. Y sin embargo se les sigue contabilizando como empleados, pues pasa un problema de interpretación. Bueno, pues aquí pasa es algo parecido, ¿no? Si realmente además los ERTEs y los fijos continuos están en el mismo grupo de demandantes para el SEPE, ¿no? Entonces, bueno, pues si uno quiere realmente entender lo que está pasando, necesita más claridad, más desagregación, porque además los datos del SEPE no vienen los fijos discontinuos como tal, sino que vienen mezclados con otros, con los ERTEs, con incluso los datos que salen a principios de mes, los de hoy, vienen mezclados con ocupados que quieren mejorar su situación laboral. Bueno, la transparencia con lo que está ocurriendo, con la reforma laboral, exige más desagregación, exige claridad en los cambios de criterio y exige que estamos en el siglo XXI, vaya, simplemente, que no estamos. Esto es como retroceder unas cuantas décadas hacia atrás y además persistir en no querer aclarar las cosas y echarle la culpa a estas instituciones como FEDEA y los demás y decir, como ha dicho hoy la ministra, de que son una impugnación a la institucionalidad. Y bueno, a ver, ahora estamos en el siglo XXI, los datos son públicos y lo mínimo que se puede exigir es que haya transparencia y que porque los datos sirven para entender lo que está ocurriendo y para mejorar las cosas, ¿no? Están al servicio de los ciudadanos, por lo tanto no llegamos a entender realmente esta reacción.
Pues don Florentino Felgueroso, investigador de FEDEA, gracias por atendernos y contarnos cuál es su punto de vista. Y bueno, seguiremos hablando a ver si efectivamente dentro de poco se toma alguna decisión, nos sorprenden y empiezan a dar los datos de otra manera. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Fíjense, también hay un problema con la contabilización del empleo público, porque los nuevos ampliados, los de la administración, están computados como nuevos afiliados, ¿no? Los trabajadores del sector público que dejan de trabajar no salen en la afiliación porque contabilizan en las clases pasivas. Entonces, no queda registrada que han salido del mercado laboral. Bueno, y obviamente esta manera torticera de dar los datos con el objetivo de timar a la opinión pública ha tenido hoy una serie de reacciones políticas, como la del Partido Popular, que ha aprovechado para presentar una propuesta en el Congreso para que el SEPE deje de maquillar esas cifras. Su portavoz en la Cámara Baja es Cuca Gamarra. El Partido Popular ha presentado una iniciativa en el día de hoy, una proposición no de ley, para dotar de mayor transparencia y que bajo la figura del fijo discontinuo no se maquille y oculte a muchas personas que no tienen un contrato fijo, porque un contrato fijo discontinuo es un contrato temporal. Así que pretenden con esta propuesta legislativa que el Gobierno adopte las medidas necesarias, pero para modificar ya las estadísticas, ¿no? Poner un indicador complementario para comparar junto con el paro registrado el paro efectivo. El paro efectivo, es decir, la suma de los que demandan empleo parados y aquellos demandantes de empleo que tienen relación laboral. Es decir, los fijos discontinuos en ese periodo en el que no están trabajando. El camarero, que una vez acaba el verano y se le acaba el contrato, pues está de alguna manera medio relacionada con esa empresa, con ese bar, restaurante en el que trabaje, pero que en ese momento está parado. Y una última cuestión, porque no deja de ser curiosa la reacción del recién elegido presidente de la patronal de empresarios, de Antonio Garamendi, curiosa porque hoy no ha querido hacer sangre con este asunto estadístico envuelto de polémica desde hace meses. Pero lo que no tenemos que hacer bajo ningún concepto es demonizar lo que es el fijo discontinuo, que por otro lado, esto yo creo que da más estabilidad al trabajador, que la empresa también tiene sus ventajas y que lo necesita, por un lado, tiene poco que ver con que luego se contabilice de una manera o de otra. Y yo, bueno, pues ahí, bueno, pues yo creo que no estaría mal, porque es cierto que los datos, tal como los vemos, no son homogéneos con respecto a lo que podían ser antes de lo que es la reforma. Bueno, esas medias tintas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, palabras que tienen una explicación muy sencilla, porque aunque el Gobierno asfixia cada día más a las empresas españolas, que son las que crean el empleo, no las administraciones públicas, el señor Garamendi apoyó la reforma laboral de Yolanda Díaz. Y esto le valió la fama del bizcochable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así lo han visto muchos sectores empresariales y se preguntan cómo pudo apoyar la reforma laboral, ¿no? Bueno, pues así está la situación. Y un último apunte relativo a la afiliación a la Seguridad Social, lo que hemos visto este mes ha sido un estancamiento en el número de afiliados. Ya lo dijo el propio ministro Escrivá hace 15 días, adelantando que se esperaba una evolución prácticamente plana o ligeramente positiva de los ocupados en el mes de noviembre. Son las 4 y 28, las 3 y 28 en las Islas Canarias. Les resumimos ahora otras noticias importantes de este 2 de diciembre con la ayuda de Esther Nieto. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, Leticia. La embajada de Ucrania en Madrid ha sido acordonada este viernes y la policía ha desalojado la zona. Según informa la cadena SER, habría llegado una nueva carta sospechosa, en este caso con sangre. Esta nueva alerta llega después de que las embajadas de Ucrania en al menos 5 países europeos, como Italia o Hungría, hayan recibido también diversos paquetes sangrientos que contenían parte del cuerpo de algunos animales, principalmente ojos, según han confirmado desde el Ministerio de Exteriores del país. Mientras tanto, en nuestro país, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha pedido hoy tranquilidad sobre los 7 paquetes detectados con material pirotécnico y ha negado fallos de seguridad. Javier García. Paquete que se recibe en Moncloa se procede a remitir a policía científica. Al recibirse otro paquete pasada una semana, como decimos, en la embajada de Ucrania con las circunstancias concretas y existir una identidad observarse, es cuando directamente ya se pone todo ello en conocimiento de la Audiencia Nacional.
Disculpen, escuchábamos al ministro Marlaska. Y los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial han dado este viernes por rotas las conversaciones mantenidas para tratar de alcanzar un pacto previo sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de cara al pleno del próximo día 22. Miguel Ángel Pérez. Fuentes del CGPJ, consultadas por Libertad Digital, aseguran que los vocales izquierdistas a través de Álvaro Cuesta han trasladado que no están dispuestos a debatir la idoneidad y oportunidad del nombramiento de su magistrado para el Tribunal Constitucional José Manuel Vandrés y que por tanto no consideran ningún otro candidato. Vandrés es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y es considerado el candidato favorito del gobierno. Los vocales izquierdistas tampoco debatirían sobre los candidatos que puedan proponer los conservadores. En estas circunstancias apunta en el pleno del próximo día 22 de diciembre se harán las propuestas que cada vocal considere conveniente y cada cual votará al que considere oportuno sin previo consenso sobre los candidatos propuestos, algo que complicará que se logre un acuerdo. En esta renovación del Tribunal de Garantías, el CGPJ debe elegir a dos magistrados y el gobierno de Pedro Sánchez a otros dos. Precisamente el Ejecutivo elegía esta semana al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la exdirectora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez. No obstante, el Constitucional decidía esperar al nombramiento de los dos magistrados por parte del CGPJ antes de evaluar la idoneidad de Campo y Díez. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Val, se presentará a las primarias del partido. El número 2 de la formación ha anunciado este viernes a las puertas del Congreso su intención de liderar la formación naranja, tan solo una semana después de hacerse público su choque directo con la actual presidenta del partido, Inés Arrimadas. Voy a presentar a liderar ese proyecto. Que quiero liderar ese proceso de refundación, que quiero ir junto con los militantes de mi partido a esa asamblea que se tiene que celebrar a mediados de enero, de donde tenemos que salir todos unidos. Ciudadanos vive momentos difíciles, pero sin embargo formamos parte de un partido que tiene que luchar contra la crispación, contra los populismos, y yo quiero liderar ese proyecto. Las diferencias en torno a la posición de los naranjas respecto a la ley del solo sí es sí y los diversos puntos de vista sobre el modelo estructural hacia el que debe caminar el partido en su nueva etapa son algunos de los principales puntos de la ruptura. Y más cosas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este viernes que las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las que acusaba al PP de fomentar la cultura de la violación, se pudieron malinterpretar. Además, ha respaldado a la ministra en su crítica a las campañas sobre agresiones a las mujeres realizadas por comunidades gobernadas por el PP y ha defendido que se revisen. Todo ello mientras desde Vox han presentado hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional por la ley del solo sí es sí. Escuchamos al vicesecretario del partido, Javier Ortega Smith. Y no es la ley de Irene Montero, no nos engañemos. Es la ley de Pedro Sánchez y sus ministros, del Consejo de Gobierno. Es la ley del Partido Socialista y es la ley de todos los diputados y partidos que en el Congreso de los Diputados han aprobado esta ley. Por tanto, todos ellos, y lo digo alto y claro en nombre de Vox, son responsables personalmente de todos los violadores y pederastas que salgan a la calle. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid y la delegada del Gobierno han protagonizado hoy un choque en los actos que organiza la comunidad por el 44 aniversario de la Constitución. Después de llamar a Pedro Sánchez tirano, Isabel Díaz Ayuso decía hoy que nuestra Carta Magna corre más peligro que nunca. En Casa de Herrero.